una señal. El hombre está a la espera de una señal de vida inteligente procedente del espacio y sigue dirigiendo los ojos hacia las estrellas con la ayuda de las más modernas tecnologías. Si consideramos que la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea tienen el doble de edad que nuestro Sol, unos 10.000 millones de años, entonces seguramente es posible suponer la existencia de civilizaciones altamente desarrolladas, civilizaciones capaces de realizar viajes interestelares. Por eso considero más que probable, no solo posible, sino enormemente probable, que visitantes extraterrestres estén explorando otros sistemas solares, otros sistemas planetarios, por lo que obviamente no podemos descartar la presencia en nuestro sistema solar de miradas extraterrestres que estén observando la civilización humana. ¿Puede relacionarse la presencia de ovnis en nuestros cielos con la manifestación de inteligencias extrañas? Es una interrogante para la cual trataremos de encontrar una respuesta con la ayuda de científicos activos en este sector de la investigación, los hombres de la NASA. Por ejemplo, con sus proyectos de conquista espacial, pero también astrofísicos de vanguardia como Johannes von Butler. El hecho de que existan en la Vía Láctea civilizaciones humanoides en busca de otras civilizaciones humanoides me parece más que verosímil. Si no nos limitamos a la Vía Láctea como área seleccionada para viajar y nos extendemos a las civilizaciones extragalácticas, la posibilidad de entrar en contacto con civilizaciones humanoides es muy consistente. Me explicaré mejor. Consideremos a nuestros astronautas. Si los enviásemos en busca de otras formas de vida, muy probablemente acabarían por descubrir un tipo de vida semejante a la nuestra. Si un astronauta pudiera elegir entre visitar un planeta con una forma de vida vegetal, uno habitado por insectos y otro poblado por seres humanoides, estoy seguro de que elegiría el planeta donde esté presente la forma de vida humanoide. Por lo tanto, no debería sorprendernos el hecho de que los visitantes extraterrestres sean descritos siempre como humanoides. Aunque la NASA nunca lo ha reconocido oficialmente, los astronautas estadounidenses han observado, fotografiado y filmado numerosos ovnis en el transcurso de sus misiones. A bordo del Géminis 4, el 3 de junio de 1965, James McDivitt fotografió este objeto cilíndrico. Durante la misión Géminis 7, en diciembre de 1965, Borman y Lowell señalaron el avistamiento de estos dos globos luminosos que volaban en formación. Mercury 1, 20 de febrero de 1962. John Glenn fotografía estos dos objetos luminosos. Durante la misión Géminis 11, el 13 de septiembre de 1966, Bill Conrad y Richard Gordon observaron este conglomerado de ovnis volando a escasa distancia de su nave. Durante la misión Apolo 11, el 19 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin fotografiaron primero estos dos ovnis en órbita alrededor de la Luna y los filmaron después e informaron del avistamiento al Centro Espacial Johnson de Houston, declarando que los ovnis los estaban acompañando en su viaje hacia la Luna. No debe sorprender el hecho de que muchos astronautas hayan rodado escenas con sus medios personales durante las misiones. Esta larga secuencia, filmada por James McDivitt, muestra las capacidades acrobáticas de un ovni. Los avistamientos se repetían con tanta frecuencia que llegaron a convertirse en un elemento habitual de las misiones espaciales. Pero, obviamente, a los astronautas nunca les ha estado permitido hablar públicamente del tema. Uno de los primeros en quebrar el silencio fue el exastronauta, astrónomo y profesor de física de la Universidad de Princeton, Brian O'Leary. Por mi propia experiencia, y según las investigaciones y los experimentos científicos,
Puedo afirmar que el fenómeno OVNI, junto con otra serie de hechos comprobados, forman parte de nuestra realidad, por muy increíbles que puedan parecer. La Luna, 21 de julio de 1969, 4 horas 57 minutos. Durante el paseo lunar, un gigantesco ovni luminoso se detuvo sobre las cabezas de Armstrong y Aldrin. Mientras tanto, en órbita, a bordo de la astronave Águila, Collins fotografió este enorme objeto luminoso que permaneció visible durante mucho tiempo antes de desaparecer repentinamente. Este otro ovni fue fotografiado sobre el Mar de la Tranquilidad, la zona de alunizaje del módulo lunar. Y la fotografía de este objeto fusiforme con los cráteres lunares al fondo fue tomada desde la nave espacial en órbita. Todos estos sucesos eran seguidos desde Houston, pero como hemos tenido oportunidad de ver, algunas imágenes no llegaban hasta nosotros porque no superaban el filtro previo del centro de control y los informes de avistamientos de ovnis por parte de los astronautas eran automáticamente censurados. Después del alunizaje, los astronautas declararon en repetidas ocasiones que varios ovnis seguían estando presentes a cierta distancia, que podían verlos más allá del borde de los grandes cráteres de la zona donde se encontraban y que no dejaron de observarlos durante todo el transcurso de la misión. La llegada del hombre a la Luna marca el alba de la era espacial. Para la humanidad se abren inmensos horizontes que explorar, nuevas fronteras que atravesar. Los proyectos de la NASA comprenden misiones de colonización extraplanetaria, empezando por Marte. El espacio ofrece ilimitadas posibilidades de crecimiento. No es posible imponer a ninguna forma de vida la interrupción de su crecimiento. La Tierra necesita progresar, explorar nuevos territorios y superar nuevas fronteras, y el espacio le ofrece esa posibilidad. La Luna y en particular Marte constituyen nuevos ambientes donde vivir y representan una esperanza para las próximas generaciones, para muchas décadas futuras, la esperanza de que el hombre siga evolucionando. Si sucediera lo contrario, si no avanzáramos en ese sentido, la Tierra permanecería aislada y nos veríamos obligados a interrumpir total y absolutamente nuestro crecimiento, llegando a destruirnos a nosotros mismos y a nuestro ambiente. Ninguna forma de vida está dispuesta a aceptar la idea de bloquear su evolución, y está claro que la especie humana no va a ser la excepción, porque se trata de una especie integrada por individuos que quieren crecer y multiplicarse. El origen de nuestra existencia es la energía que sigue alimentando la vida. Y el propósito de nuestra existencia es movernos hacia la fuente de esa creación mediante la expansión de nuestros horizontes como especie humana. Pero no es suficiente. Existe un dualismo representado por el hecho de que para proseguir nuestro crecimiento interior debemos avanzar exteriormente. Siempre he creído, y actualmente lo creo más firmemente aún, que a cada paso que damos en el exterior le debería corresponder un paso interior en lo profundo de nuestro ser. Para nosotros no puede haber posibilidad de explorar Marte o el universo si al mismo tiempo no nos exploramos también a nosotros mismos, enriqueciendo nuestra personalidad. Si hablamos de hiperespacio, de ampliar el número de dimensiones y del progreso de las ciencias aeroespaciales hasta alcanzar un nivel tecnológico que permitiera construir un vehículo hiperespacial, si consiguiéramos desarrollar un vehículo de este tipo, entonces viajar por el universo no significaría viajar a través de un espacio definido, sino girar en otros espacios limítrofes.
Debemos imprimir al vehículo un movimiento de torsión más que avanzar como un proyectil hacia otro espacio-tiempo. Basta simplemente girar hacia adelante y luego hacia atrás y ya lo tenemos. El control de este movimiento permite partir de aquí y llegar a la tercera y a la cuarta dimensión y más allá, para luego regresar a la nuestra, a nuestro espacio-tiempo. De esta forma, es posible saltar varias galaxias y viajar de una galaxia a otra. Otra solución podría ser la desmaterialización. La ciencia ficción siempre ha hecho referencia a esta posibilidad. Si bien en este momento puede parecernos una utopía, en el futuro podría ser posible desmaterializar un vehículo espacial, transformarlo en energía pura y proyectarlo a la velocidad de la luz hacia otro sistema solar, donde se materializaría de nuevo, se reconstruiría, permitiendo así cubrir estas enormes distancias. En el modelo hiperespacial, cuando giramos en ángulo recto, perdemos una dimensión. Después de tres giros en ángulo recto, se pierden las tres dimensiones del espacio. De esta forma se puede lograr una desmaterialización completa. Para nuestra física, el giro en una dimensión determina la pérdida de esa dimensión, y el objeto, inicialmente tridimensional, aparece como una figura luminosa sobre una superficie plana. Pensemos en los avistamientos de ovnis. Alrededor del 83% de los casos están constituidos por las llamadas luces nocturnas, que en mi opinión son los casos más interesantes, en particular aquellos en que las formas luminosas primero se materializan y después se desmaterializan en formas luminosas que finalmente desaparecen. Podemos darnos cuenta de la realidad de este fenómeno cuando lo observamos, y no solo es posible describir todo esto matemáticamente, sino que el fenómeno, en el plano aeroespacial, existe verdaderamente y es visible. En esta fotografía se ven las estrellas a través de una presunta astronave en fase de desmaterialización. Por lo tanto, en mi opinión, el fenómeno OVNI se encuadra en el concepto de desmaterialización. Entre los proyectos espaciales de la NASA figura el programa SDI, Iniciativa de Defensa Estratégica para las Guerras Estelares, iniciado durante la presidencia de Reagan en el clima de deshielo con la ex Unión Soviética. Hasta finales de los 80, las funciones de la NASA habían estado orientadas a fines exclusivamente científicos. El verdadero objetivo a largo plazo es la construcción de una estación espacial. En la NASA llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto, iniciado a principios de los años 60 bajo la dirección del doctor Werner von Braun y otros expertos. El objetivo era muy ambicioso: llegar más allá de la Luna e incluso más allá de Marte. Pero los trabajos se interrumpieron, y solo el 20 de julio de 1989, en el vigésimo aniversario de la misión del Apolo 11 a la Luna, el presidente Bush propuso un nuevo programa a largo plazo destinado a regresar a la Luna para luego llegar a Marte. Para Estados Unidos se trata de un proyecto a largo plazo con una fase de instalación de una estación espacial que se utilizará como banco de pruebas, como laboratorio para experimentar nuevas tecnologías. El espacio sirve para desarrollar estas tecnologías, sobre las que solo podemos especular si nos quedamos en la Tierra. En cuanto al tipo de tecnologías que se podrían utilizar en la llamada SEI, Iniciativa de Exploración Espacial, la NASA ha efectuado y sigue efectuando estudios y experimentos sobre las tecnologías aplicables, desde los sistemas de propulsión y sustentación hasta los materiales y estructuras, pasando por la energía y las comunicaciones. Es una actividad en la que participan varios sectores. Se experimentan las tecnologías que ya están a nuestra disposición, las más modernas del momento, y también las que se están desarrollando, las de mañana y las de pasado mañana. Algunas de estas investigaciones han sido presentadas bajo la espectacular forma cinematográfica de la serie Star Trek, como fruto de la fantasía científica, como tecnologías todavía fuera de nuestro alcance. Pero tal vez la situación no sea verdaderamente tal como la presentan. Lo que me ha impulsado a trabajar con Jim Rottenterry, creador de Star Trek, ha sido su encargo de representar el futuro dentro de 200 años, tal como nos gustaría que fuera. Un futuro muy positivo, con una tecnología amiga y no enemiga, la tecnología como compañera del hombre.
En la primera película, por ejemplo, la nave Voyager iba en busca de su artífice, de su creador. Se trataba de una metáfora del hombre en busca de su Dios. La historia de la búsqueda de Dios. No fue casual que Rottenberry pidiera la colaboración de la NASA. Quería mostrar las capacidades tecnológicas con realismo en la película, con una descripción exacta en términos físicos, matemáticos y astronómicos. El sistema de propulsión de la nave de Star Trek está compuesto por dos elementos principales. Uno es la fuente energética, que sirve solamente para suministrar energía. Es el sistema antimateria que teóricamente se puede realizar. El otro es el sistema de propulsión llamado World Drive, capaz de proyectar a la nave por el espacio y el hiperespacio, viajando a una velocidad superior a la de la luz. Ya sabemos lo que es la antimateria, y la unión de antimateria y materia da lugar a explosiones enormes que liberan cantidades gigantescas de energía, tal como indica la fórmula de Einstein, E es igual a m por c al cuadrado. Se trata del tipo de reacción más potente del universo y es la utilizada por la astronave Enterprise. Hay una serie de modelos aplicables a los viajes espaciales, ya sean interestelares o intergalácticos. Sin embargo, hay que aclarar que la gama de posibilidades es tan amplia que supera sin duda nuestra imaginación. Nosotros disponemos solamente de modelos teóricos, pero una civilización altamente avanzada de otro sistema solar, surgida mucho antes que la nuestra, puede haber descubierto ya modos extraordinarios para viajar entre las estrellas. Evidentemente, para estos seres, viajar desde Epsilon Eridani hasta el sistema solar es como ir de Londres a Nueva York. Si todo esto es posible, ¿por qué empeñarse en negar la evidencia de manifestaciones exteriores a nuestra Tierra? ¿Por qué rechazar la hipótesis de que los seres que nos visitan a bordo de los ovnis puedan representar, al menos en parte, la vanguardia de una civilización diferente de la nuestra? Entre los que defienden este punto de vista, hay algunos que llegan incluso más allá. Están aquí para controlarnos. Iniciaron su programa de exploración hace alrededor de 2000 años. Están muy avanzados desde el punto de vista técnico y espiritual. Estos seres poseen una técnica que les permite prever el desarrollo del universo con siglos de anticipación. Hace miles de años ya sabían lo que iba a suceder en la Tierra y, por lo tanto, se prepararon. Y mientras nosotros vivimos nuestra vida, muchos de ellos están presentes en nuestra atmósfera. Siempre han estado allí, pero ahora su presencia se ha vuelto más evidente, porque al analizar nuestras actividades han comprendido que nos hemos adentrado por el camino de la autodestrucción. Visto desde arriba, desde la cabina del transbordador espacial, nuestro mundo todavía parece maravilloso e inmensamente favorable para la vida. Al final, la verdad tendrá que prevalecer. Es algo que debe suceder. En mi opinión, seguir negando la evidencia y dejarse llevar por el miedo solo sirve para aumentar los problemas. Estamos todos en el mismo barco. Y en un periodo de distensión de las relaciones de las dos grandes potencias mundiales, podemos decantarnos por una tecnicalización radical de nuestra política exterior, dedicando recursos ingentes a la conservación de nuestro planeta y a la apertura hacia la aldea global. Parte de esta nueva realidad tiene que ver con lo desconocido y, por tanto, con la posibilidad de entrar en contacto con visitantes extraterrestres o procedentes de otras dimensiones espaciotemporales. Debemos hacer realidad esta apertura en un clima de paz y exento de recriminaciones. Nuestro gobierno es del pueblo, está hecho por el pueblo y para el pueblo. Y la gente debe participar en este proceso de conocimiento sin ocultamientos ni secretos. Yo pido, por lo tanto, que el Congreso de los Estados Unidos instituya una investigación sistemática y no incriminatoria sobre los ovnis y que se produzca un cambio en la política del gobierno en el sentido de apoyar el estudio objetivo de los ovnis y de otros fenómenos relacionados. El filósofo Joseph Campbell ha afirmado que vivimos en una época en la cual nuestra ignorancia y nuestra disponibilidad están a punto de terminarse.
Ha llegado el momento de superar nuestros temores y evolucionar hacia una mayor conciencia de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en el universo. Puede que el cover-up se aplique en nuestro interés y puede que no. Puede que el gobierno haya subestimado las capacidades intelectuales del pueblo americano, diciendo que no era capaz de hacer frente a esta situación. La verdad es siempre la verdad, y nada ni nadie puede modificar esta realidad, ni los militares, ni el gobierno, ni yo mismo. De todos modos, en los últimos años, hemos asistido a una evolución de toda la cuestión extraterrestre. Una evolución que hasta este momento ha vuelto más concreta la realidad de los avistamientos y de los encuentros. De hecho, estamos ante un número creciente de casos sobre los cuales tenemos cada vez más información. Información que los propios gobiernos dan a conocer. Ahora sabemos que durante muchos años se ha aplicado una política de cover-up. Siempre lo habíamos supuesto, pero ahora disponemos de pruebas. Sabemos que los servicios secretos, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países, han engañado literalmente a la opinión pública. Y que muy probablemente los visitantes extraterrestres están al corriente de esta maquinación. No es sorprendente que en los últimos años se hayan empezado a divulgar informaciones más completas. Es posible que se trate de una fase preparatoria para llegar a un contacto oficial. Tal vez los propios extraterrestres están interesados en establecer el contacto, ya que actualmente la humanidad se encuentra en una posición muy delicada. Esto no significa que debamos depender de los alienígenas para salvar nuestro planeta, sino que tenemos que actuar por nosotros mismos. Nos encontramos en una fase en la cual estamos listos para pasar a la etapa siguiente de la escala evolutiva. Se trata de un paso fundamental, porque decidirá nuestra suerte, sobrevivir o desaparecer. Dentro de poco, veremos que la actitud de la NASA en lo referente al fenómeno OVNI depende directamente de las decisiones de la aviación militar de Estados Unidos y, por lo tanto, del Pentágono. Pero antes, retrocedamos un poco y regresemos al ya lejano 1977, a la época de la presidencia de Carter, cuando organizaciones privadas de investigación solicitaron a la NASA su colaboración en el estudio del fenómeno OVNI, con el fin de desclasificar los documentos que hasta entonces se habían conservado en secreto y de preparar acciones adecuadas. La respuesta del ente espacial americano fue que el problema de los ovnis era y seguiría siendo de orden secundario, en ausencia de pruebas tangibles sustanciales. Ni siquiera se prestó oídos a la voz del astronauta Gordon Cooper, quien en 1978, respondiendo a una interpelación de la ONU, se expresó a favor de la necesidad de instituir una comisión de estudio sobre el problema. La comisión no llegó a instituirse, y Cooper cargó con las consecuencias de su audacia. Desde aquel momento se le prohibió realizar declaraciones acerca de los ovnis, y su trabajo en el interior de la NASA fue prácticamente bloqueado. Pero mientras tanto, la NASA había obtenido nuevas pruebas realmente sensacionales. Pruebas que, en lo referente a Marte, habían sido preventivamente ocultadas y que solo gracias a los investigadores Molinar y DiPietro, del Mars Research Center de Glendale, pudieron darse a conocer en 1979. El material databa de 3 años antes, cuando las ondas Viking, en órbita en torno al planeta rojo, habían enviado imágenes inequívocas de la presencia en la región marciana de Cydonia de estructuras de apariencia demasiado simétrica para haber sido causadas por fenómenos puramente naturales, como enseguida declaró oficialmente la NASA. Se trataba de las estructuras conocidas actualmente como la Esfinge y las pirámides de Marte. En Marte hay estructuras muy misteriosas, entre ellas pirámides, y sobre todo un rostro humano muy grande que parece mirar hacia el cielo de Marte. Como resultado de las prospecciones realizadas por las ondas Viking, sabemos que Marte poseía en el pasado una composición física diferente. Tenemos todas las pruebas para confirmarlo.
Pero además están las pirámides. No hay la más remota posibilidad de que puedan ser estructuras naturales. Estoy absolutamente convencido de que estas estructuras son artificiales. Cuando se habla de viajar a la Luna o a Marte, no hay que interpretar erróneamente este concepto como un simple vuelo, por medio del cual un grupo de personas abandonan su casa porque ya no les gusta el sitio donde viven. No, nada de eso. Se trata en realidad de un retorno a la Tierra, que debería verificarse en la práctica como un proceso de integración. ¿Sabe por qué tenemos que explorar los planetas? Para salvar la Tierra. Estudiaremos las condiciones de Marte y de otros planetas y la comparación nos permitirá obtener información muy valiosa sobre la Tierra. Aplicando y experimentando la planetología comparada, podremos aprender cosas nuevas sobre nosotros mismos, sobre la Tierra. Tenemos que comprender que la planetología, el estudio de los planetas y las misiones a Marte y a otros planetas son cosas de las que no debe ocuparse nadie aparte de nosotros mismos. Forman parte de un programa global de visión de un universo en el que todo está relacionado desde el comienzo hasta el final. Veamos ahora otra secuencia de películas de la NASA. Estas imágenes fueron captadas por el astronauta James McDivitt en el transcurso de la misión Géminis 4, el día antes de fotografiar el objeto cilíndrico en órbita terrestre que hemos visto al principio de este documento. En una película rodada desde el Apolo 12, un objeto ignoto pasa a gran velocidad sobre la superficie lunar. Su movimiento resulta más claro cuando lo observamos ampliado y en cámara lenta. Aquí, un platillo volante de dimensiones aparentemente enormes y provisto de cúpula evoluciona sobre la Luna. Y en estos otros fotogramas, dos objetos no identificados aparecen posados sobre la superficie lunar. Imágenes increíbles. El no comen de la NASA en este sentido no puede ser suficiente. Veamos este documento con fecha de 10 de noviembre de 1978, que constituye la prueba inequívoca de las relaciones entre la NASA y las estructuras militares estadounidenses en materia de ovnis. En él se lee textualmente, objetos voladores no identificados. La información contenida en el presente documento ha sido reunida para responder a las preguntas referidas a objetos volantes no identificados planteadas a la Casa Blanca y a la NASA. La NASA es la entidad competente para dar respuesta a las interrogantes públicas planteadas a la Casa Blanca en materia de ovnis. La NASA no participa en ningún programa de investigación sobre estos fenómenos, que tampoco son objeto de estudio por parte de ninguna otra agencia del gobierno. Pero en este documento de la NASA de 1978, difundido poco después que el anterior, se lee textualmente. Los informes sobre ovnis presentes en el espacio aéreo de Estados Unidos son de competencia militar, en el contexto formal de la vigilancia defensiva. Los cuatro fotogramas que presentamos aquí corresponden a una secuencia filmada el 15 de septiembre de 1991 desde el transbordador espacial Discovery. En las dos primeras imágenes de arriba, un punto luminoso, un ovni señalado con la flecha amarilla, se mueve a gran velocidad a la derecha hacia lo alto. En el tercer fotograma, indicado con una flecha roja, podemos ver un destello luminoso con estela disparado contra la trayectoria del ovni. En el cuarto, el objeto cambia repentinamente de dirección, girando hacia la derecha y evitando quedar centrado en la mira de la cámara. Las últimas imágenes que vemos aquí son también de fuentes de la NASA. En la primera, el módulo lunar de la misión Apolo 11 aparece fotografiado en compañía de un globo luminoso que parece evolucionar a cierta distancia. Y en estas dos últimas fotos, tomadas desde el Apolo 14, 1971, un cuerpo luminiscente caracterizado por manchas luminosas que podrían ser las ventanillas de una nave, aparece sobre el fondo de un cráter lunar. Las fotografías fueron desclasificadas por la NASA en 1996. Volveremos a hablar de ellas. Thank you.